Con ustedes, el video Piensa Diferente. ¿Por qué me tratas así? No entiendo. ¿Por qué me miras así? No estoy muerto. ¿Por qué siempre preguntas si seré capaz? Los tiempos están cambiando, hace rato que seguimos luchando. No soy un extraterrestre, soy tu amigo aquí presente. Algo en vos tiene que cambiar, tu indecisión de confiar en los demás. Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad, que nosotros también podemos y queremos. Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad. Somos personas con discapacidad. ¿Por qué me tratas así? No entiendo. ¿Por qué me miras así? No estoy muerto. ¿Por qué siempre pregunto? Seré capaz. Los tiempos están cambiando, hace rato seguimos luchando. No soy un extraterrestre, soy tu amigo aquí presente. Algo en vos tiene que cambiar, tu indecisión de confiar en los demás. Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás, vamos a quitarnos la rebeldía, vamos a pelearnos con quien se lo merecía, vamos a cuidar la mano que da de comer, aunque tu alma de noche no duerma bien. Vamos a olvidarnos de la hipocresía, que si no valemos para vivir el día a día. Acuérdate que mis ganas valen por dos, que a ti te dieron ventaja y en la razón. Quiero enseñarte yo la valentía, quedarme esperando, mirando los días desde aquí, mirándote desde aquí. Soy yo el que también quiere una vida, soy yo el que ya sabe lo que quiere, soy yo el que no se queda contigo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, el que también quiere una vida, soy yo, el que ya sabe lo que quiere, soy yo, el que no se queda conmigo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Será mi piel la mitad de fina que tu piel, pero también se deja querer.
lo que quieres soy yo. El que no se queda contigo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. El que también quiere una vida soy yo. El que ya sabe lo que quiere soy yo. El que no se queda conmigo soy yo, soy yo, soy yo. Déjame ser lo que yo quiera. Tengo gente que me ayudará la vida entera, pero quiero hacerlo a mi manera. No tengo la facilidad que merecía. No sabía que al final yo lo conseguiría. ¿Para qué es lo que hago contigo? Si yo no sirvo para tener un enemigo. Déjame ser valiente, hacer algo diferente. Yo soy un ciudadano como el resto de la gente. 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 El que tiene todo lo bueno soy yo. El que domina lo que opina soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo. Bueno, pues que el grupo Simultáneo por la Discapacidad nació un poco, bueno, empezó a hacer sus pinitos el año pasado de una forma bastante informal y bueno, ya se empezó a hacer algo y este año nos hemos juntado, hemos crecido, hay diferentes asociaciones y entidades que formamos parte y además tenemos un pilar fundamental que es el Ayuntamiento, que nos ha dado muchísimo apoyo para sacar adelante esta Semana de la Discapacidad y que gracias a ellos pues hemos podido hacer muchos actos, como por ejemplo esta lona, la exposición que hay en la cantina, el mural que se va a hacer el domingo y bueno, pues al final con la colaboración de todos, el martes vamos a proyectar también una película en la UNED, ha sido algo de todos y yo creo que muy bonito y cada año pues será más y mejor. Muchas gracias. Muy bien. Estupendo. Muy bien. No sé. También decir que esto es un grupo abierto, que empezamos unas poquitas y como he dicho antes, cada vez somos más. En esto sí que nos apoyó Cádiz, que hizo difusión entre todas sus asociaciones miembro. Pero bueno, decir que para aquellas que no son miembro de Cádiz, que también si trabajan en cualquier ámbito de la discapacidad, pues son bienvenidos a este grupo, que vamos a trabajar por un objetivo común que es sensibilizar y fomentar la inclusión. Y bueno, pues por ejemplo, la UNED con la parte de UNIDIS de su parte de formación se ha unido y no formaba parte de Cádiz o Somontano Social con la parte de empleo y bueno, pues todos somos bienvenidos porque todos trabajamos por lo mismo. Bueno, pues estamos aquí inaugurando las jornadas de Somontano por la Discapacidad, ¿no? Al final, este año, con la colaboración de muchas asociaciones que hay en la ciudad, pues se van a realizar diferentes actos que empiezan ya este sábado y que van a estar hasta el próximo día 3 de diciembre, ¿no? Que se celebra el Día por la Discapacidad. Y la verdad que contentos porque lo que estamos aquí es visibilizando a todas esas asociaciones que trabajan por la discapacidad en nuestra zona y que a lo mejor muchas, como decíamos cuando tuvimos la primera reunión, eran o son desconocidas para la ciudadanía. Y al final, pues tenerlas todas unidas en un solo bloque, que tengan esa visibilidad, que la gente conozca lo que hacen, lo que trabajan y lo mucho que ayudan a muchas familias y personas que tienen discapacidad, pues la verdad que es muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, hoy con este mural inauguramos para que la gente lo pueda ver. En la cantina del mercado va a estar una exposición y a lo largo de estos días se van a celebrar diferentes actividades para dar visibilidad y que culminará ese día para que todos tengamos muy presente pues, a todas estas asociaciones y el gran trabajo que realizan en el día a día con todos los dependientes, con todas las familias, sobre todo, ayudarles y la verdad que para nosotros es una satisfacción enorme poder ayudarles. El proyecto Redera se centra en pacientes con un diagnóstico de salud mental.
Es un servicio de atención comunitaria con un enfoque personalizado tanto a los pacientes como a sus familias, evitando el desarraigo, la institucionalización y la marginación. Uno de los objetivos principales del proyecto Redera es acercar el recurso al contexto del paciente en vez de que el paciente se acerque al recurso. El Centro Joaquín Costa es un centro en el que nos dedicamos a la atención de personas con discapacidad intelectual y además ofrecemos tanto servicios de vivienda como de atención diurna. Y nuestro modelo siempre es el modelo de atención centrada en la persona. Atendemos a niños y niñas con distintas necesidades. Intentamos hacer un acompañamiento vital de estos chicos desde que nacen hasta su etapa adulta. Llevamos a cabo diversos talleres y actividades, talleres de logopedia, de psicoterapia, psicomotricidad, música, y con los más mayores, talleres de cocina, talleres conversacionales, diversas tareas relacionadas con cena en marcha y ocio. Somontano Social es un centro especial de empleo donde ponemos en valor el talento y las capacidades de unas 220 personas, más del 90% de ellas con algún tipo de diversidad funcional. Repartimos este trabajo en 18 departamentos, dando servicio tanto a empresas como a entidades y particulares. Además, comercializando productos de fabricación propia bajo 4 marcas, tanto a nivel nacional como internacional. Unidis nace en el año 2007, aunque el compromiso de nuestra universidad con la discapacidad es una realidad casi desde sus inicios. El acceso a una educación de calidad es un derecho, también para las personas con discapacidad que en muchas ocasiones queda vulnerado por la existencia de barreras que les impide participar de los entornos educativos, especialmente en la educación superior. Para poder dar cobertura a sus necesidades, se creó Unidis, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED, para trabajar en que la inclusión sea una realidad y fomentar la equidad en nuestra comunidad universitaria, que cuenta con casi 9.000 estudiantes con discapacidad, que demuestran a sus compañeros, los empleadores del futuro, que el talento y la discapacidad van de la mano. La Asociación Alzheimer de Barbastro es una entidad social, sin ánimo de lucro, que lleva 25 años trabajando en el ámbito de las demencias en Barbastro y comarca. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida, tanto de las personas con enfermedad de Alzheimer y demás demencias, como de sus familias cuidadoras, a través de una atención personalizada, integral y especializada. Desarrollamos una serie de programas, tanto de atención directa a las personas afectadas, como de apoyo y acompañamiento a las familias cuidadoras, sin olvidarnos de los programas de formación y de prevención de la pérdida de memoria. Somos una entidad viva y activa en la comunidad, que crece día a día y muy comprometida con el colectivo al que representamos. La Asociación Orcense Pro Salud Mental ASAPME Huesca es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 1994 en Huesca, por iniciativa de un grupo de familias en cuyo seno había una persona con enfermedad mental. ASAPME Huesca tiene los servicios de centro de día, inserción laboral, apoyo social comunitario y piso supervisado, además de un programa de sensibilización que dirige sus actuaciones a la sociedad. Actualmente, ASAPME Huesca atiende en Barbastro y Comarca del Somontano a 20 pacientes y familias, dando respuesta a sus necesidades en el entorno rural. Soy yo.